La pregunta es, ¿hubo o no abuso policial? Ya van a ver ustedes varios de esos puntos clave para entender lo que ha ocurrido, pero saquen ustedes las conclusiones, porque en una cámara de seguridad quedó registrada la agresión contra un ciudadano en medio de un procedimiento policial. La familia denuncia atropellos, mientras que los policías implicados afirman que fue encontrada un arma traumática y que fueron agredidos. ¿Qué fue lo que usted encontró? ¿Qué más puede contarnos, Héctor? Juan Diego, mire, los hechos ocurrieron exactamente aquí en la localidad de Kennedy, en el barrio Palenque, donde llega la policía y se presentaría este caso de abuso policial. Juan Ricaurte es la persona que denunció a los policías y que denuncia haber sido golpeado. ¿Por qué llega la policía y por qué terminan agrediendo? Sí, buenos días, Héctor. La policía llega, al parecer, a un procedimiento de rutina. Nos solicita una registra, lo cual, tal como se presentó las denuncias, se accede a ella sin ningún tipo de inconveniente. Posteriormente, uno de los uniformados ingresa al establecimiento, el cual ya no se encontraba en funcionamiento al público, encuentra mi arma traumática en unos entrepaños de las neveras, la saca, lo único que manifiestan es se la llevan sin dejar ningún tipo de soporte, sin ningún tipo de acta de incautación, a lo que me demuestro inconforme. Procedo a grabar, pero uno de los uniformados se altera, me toma por el cuello, me tiran al piso, me golpean. ¿Por qué se molestaron? ¿Porque usted dijo que iba a grabar el procedimiento y sacó su celular? Sí, Héctor, yo le dije que conocía cómo era el procedimiento como tal, y ante la negativa de estos en hacerlo lo correcto, procedo a sacar mi celular personal, inicio a grabar como quedan los videos registrados por las cámaras de seguridad. De igual forma, uno de los uniformados, según como muestran los videos, también grabó el procedimiento que se estaba llevando a cabo. Quiero aprovechar, Héctor, para lo siguiente. Aquí no hablo con ningún tipo de investidura como funcionario público ni como nada. Hablo como un ciudadano del común, porque estos abusos no pueden seguir sucediendo. Porque hoy me tocó a mí, mañana ¿quién será? Juan, usted es judicializado, pero además lo llevan con otro documento, lo judicializan con el nombre de otra persona. ¿Y hubo disparos o no hubo disparos en este sector? No hubo disparos en este sector, tampoco ningún tipo de riña, como se manifestó y como lo expresó el oficial de la policía el día de ayer. Eso es falso y yo sí quisiera, con el debido respeto, invitar a este oficial que nos basemos más allá de los informes de policía, los cuales se pueden hacer de manera caprichosa o indebida a fin de enlodar mi nombre en este caso y el nombre de mi suegro, y que se vaya ya más allá, incluso el documento que radiqué el día 27 de octubre a las 11:40 de la mañana en la MEVOC, en donde se anexó el respectivo video contando detalladamente todo. Juan, vamos a ver precisamente lo que dice la policía sobre este caso, por qué llegaron los policías acá y qué fue lo que ocurrió. Al llegar al lugar se identificó una persona el cual tiene un arma traumática. Con un CIPA. Esta persona se identifica con un documento que no le pertenece. En el momento que se realiza el procedimiento de la incautación del arma traumática, esta persona agrede al funcionario policial, ocasionándole un golpe en su rostro. Y nos acompaña el concejal Diego Cancino. Concejal, usted coloca en conocimiento este caso de presunto abuso policial. Acaba de escuchar la respuesta de la policía. ¿Qué tiene que decir? Que usted conoce muy bien este caso y aportó las pruebas. Pues lo primero que tenemos que decir es que tenemos que rechazar todos y todas este tipo de prácticas. Sobre todo la policía tiene que reconocer este tipo de brutalidad policial. Nosotros ya estamos agotados, que cada vez que hay una brutalidad policial no asumen esa responsabilidad y dicen mentiras. Dicen que acá hubo disparos, eso no es cierto. Dicen que Juan golpeó a la policía, eso no es cierto. Dicen que Juan presentó una cédula que es falsa, eso no es cierto. Juan presentó su cédula, como se ve en los videos, y se la decomisaron. Y la otra cédula hoy está perdida. Entonces, ¿acá quién está diciendo mentiras? Esto es absolutamente infame. Uno escucha a Juan, el testimonio, la primera vez, y qué pena que lo diga. Juan estaba absolutamente conmovido, estaba absolutamente indignado. Lo hicieron orinar en los pantalones después de torturarlo en una estación de policía. Acá la policía tiene que hacer una reflexión honda y asumir su responsabilidad. Concejal, muchísimas gracias. Pues respecto de este caso, también ha dicho la policía que abrieron las investigaciones disciplinarias para determinar si los policías involucrados en este caso habrían actuado de manera errónea. Héctor Rojas, Noticias Caracol. Bueno.